Bueno, pues aquí estamos con la protagonista de la charla de hoy, con Ana Isabel Modellón, ginecóloga en el Hospital de Elche. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha transcurrido toda la charla? Muy bien, la verdad que, como decía Agustín, ha estado muy entretenida porque luego las mujeres se han animado y han hecho muchas preguntas. Bueno, se trata de romper mitos, ¿no? Y muros también. Sí, de romper mitos y de que la mujer intente hacer una prevención haciendo una buena alimentación, haciendo deporte, evitando muchos tóxicos y luego acudiendo a hacerse al programa de cribado para hacerse la mamografía, hacer autoexploraciones para intentar diagnosticar si ella misma se apareciese algún tumor pequeño y bueno, pues intentar luchar el día a día e intentar que la mujer participe y que forme parte de su programa de salud propio. Bueno, decir que hay que prevenir, ¿no? Se trata también de lanzar un mensaje, de hacer unos buenos hábitos. Efectivamente, de eso hemos estado hablando, de hacer pues eso, una alimentación saludable, mucha verdura, mucha hortaliza, fruta, carnes pocas. Bueno, una alimentación que hoy en día llamamos alcalina, porque como sabemos la célula cuando entra en un medio ácido tiende hacia la muerte, con lo cual pues hay que intentar hacer una alimentación en donde esos alimentos produzcan una alcalinidad. Bueno, María, se trata de mirar muy bien lo que comemos, somos lo que comemos y de luego en esta charla es importante la manera de comer y que no metemos a la boca, ¿no? Es importante, es llamativo porque cuando empecé a preparar la charla y sacamos el tema de los estrógenos ambientales, que son compuestos que actúan uniéndose al receptor del estrógeno que llevamos de forma habitual y estimulando la producción de esos estrógenos, hay muchísima cantidad de productos que utilizamos a diario y que están llenos de ese tipo de compuesto que estimula a nuestros propios estrógenos y que interfieren en la pubertad precoz, en el desarrollo de una menarquía anticipada y todo eso influye a largo plazo en un cáncer de mama y en el caso de los niños en un cáncer de testículo. Incluso, bueno, uno de esos de los componentes de los plásticos, el bifenol A, que está tan de noticia, se ha estado utilizando durante muchísimo tiempo para los biberones de los niños y hemos estado dándole biberones con ese tipo de componente que era tóxico y muchos insecticidas, pesticidas, los esmaltes de uñas que utilizamos, los juguetes de los niños, casi el 50% de los componentes son tóxicos y ahí seguimos. Hay que mirar la etiqueta, la hay que mirar, ¿no? Efectivamente, la etiqueta. Luego hay que mirar muy bien lo que comemos porque pensamos que estamos comiendo algo muy natural, por decir algo. Un pavo y luego mira la etiqueta y el pavo es 50% y el resto es una fécula de patata con no sé qué, no sé cuánto. Sí, componente. Pues así con todo. Los huevos, pues el pollo. Tenía un amigo que trabaja en una granja de pollo y decía, soy capaz de sacar un pollo en 27 días. ¿Qué le da al pollo? ¿Qué me estoy comiendo? Pues efectivamente. Está claro que si puede elegir entre pollo de granja, pues pollo de granja. Claro. ¿No? De toda la vida. Hay que hacerse un huerto ecológico, plantarse unos calabacines, poner cuatro pollos ahí y sacar huevos naturales y toda la comida natural. Pero es muy difícil a día de hoy el hacer ese tipo de alimentación. Bueno, es verdad que los niños ahora entre la hamburguesa, entre el producto precocinado, ¿no? Sí, la comida basura, entre comillas, basura. Sí. Ha aumentado mucho la tasa de obesidad en España, es uno de los países con mayor tasa de obesidad infantil. Hablar de la importancia de una buena alimentación partiendo en la base de cuando los niños son pequeños, intentar educarlos en el tema de los vegetales y que ellos sean los que pidan los vegetales y no la madre la que le diga tienes que comerte esta judía. No, que el niño sea el que diga mamá, hoy me apetece judía con... Claro, está claro, los niños comen por sabor, por dulce. Exactamente, y por apariencia, apariencia. Algo luego le cuando puede ven pasar. Unas espinacas ahí con un poco de aceite de limón, eso como que no les llama. Ahora ven la hamburguesa ahí, eso les llama más. Por tanto, creo que el mensaje está muy claro, vamos a prevenir. Hay que alimentarse bien y sano, porque luego hacer pagamos deporte. Hacer deporte, si no pagamos las consecuencias. Estamos viendo, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Esta charla creo que es interesante que la gente la vea con detalle, ¿no? Sí, sobre todo la mujer y el hombre, porque mira, era llamativo hoy hablando, mis padres tienen un bar en la Algaida y estaba ahí, he ido a comer y estaba hablando ahí con un amigo y digo, ¿vas a ir a la charla? Dice, no, si yo soy hombre. Digo, oye, que los hombres también tienen cáncer de mama. Dice, no me digas. Pues fíjate, o sea, el hombre no sabe que puede tener un cáncer de mama, es muchísimo más frecuente en la mujer, pero el hombre también lo puede desarrollar y todo este tipo de alimentación y demás le viene bien no solamente para el cáncer de mama, sino para la próstata, el pulmón y todo tipo de tumores, que está todo relacionado. Ana Isabel, podemos decir que hay un mito que dirás también, que el de, bueno, es que tiene mala suerte, te pilla el cáncer, ¿no? Es decir, que hay cánceres que quizás si se hace una buena alimentación y una prevención, ejercicio, una serie de recomendaciones, posiblemente no los tengamos, ¿no? A ver, es lo que hablábamos, hay
siempre, si intentamos hacer una buena alimentación, hacemos deporte, evitamos todo tipo de tóxicos y encima intentamos hacer las pruebas de cribado, la prueba de exploración que corresponda, pues probablemente el diagnóstico se haga más precoz y el tratamiento tenga menor morbilidad. Pero luego está la excepción que cumple la regla de la chica de 33 años, que es deportista, que se alimenta muy bien y que de pronto se nota un bulto y tiene un tumor en la mama. Pero obviamente está más que demostrado que una alimentación saludable, que el hacer ejercicio disminuye las toxinas, aumenta el sistema inmune, hace que la célula se recupere con mayor facilidad y todo eso pues afecta a que luego la aparición de enfermedades sea mucho menor. Bueno, y aún así, si alguien lo sufre, hay que ser positivo también, porque hay gente que lo supera. Sí, o sea, ya, estando en lo malo que ya te ha tocado, ya lo tienes. Sí, de eso también hablamos, que a día de hoy la supervivencia del cáncer de mama es muy buena y a los 5 años llega hasta el 83%. O sea que, bueno, pues si hemos intentado hacer todos los métodos de prevención, hemos intentado hacer el diagnóstico precoz y a pesar de eso ha aparecido, pues nada, hay que luchar porque probablemente esto que se quede ahí como una anécdota más y ya está, pero hay que luchar. La mente tiene que estar fuerte y hay que luchar. Bueno, pues vamos a seguir viendo la charla, mejor dicho, vamos a ver la charla entera, no os la perdáis porque aquí tenemos una especialista que encima es nacida aquí. En la Algaida. En la Algaida. Hay que aprovecharlo, tenemos talento. Lo estamos exportándolo a Elche, pero a ver si vuelve. Pronto llegará. Ahora, Isabel, ¿qué mensaje le podemos transmitir en resumen a la gente que nos está viendo? Pues nada, la importancia de eso, de intentar hacer unos buenos hábitos y sobre todo unos buenos hábitos desde la infancia. Yo creo que ahora mismo lo más importante es hacer clases de educación en los colegios, porque todo viene de ahí. Si es como todo en la vida, necesitamos una buena base para que eso a largo plazo nos dé unos buenos beneficios. Entonces yo creo que es importante que hagamos bastante hincapié en una alimentación, en un ejercicio, en mantener un equilibrio emocional, pero todo eso tiene que partir desde una buena base, una base infantil, para que el niño sea capaz desde que es niño a comer todo ese tipo de alimento y lo otro que de hecho ni lo quiera. Exacto. Hay gente que dice, ¿por qué no prohíben vender la bollería si sabemos que es tan dañina? ¿No? ¿Por qué se quiere prohibir? ¿Por qué no prohíben el tabaco, el alcohol, las cosas que son tóxicas? Pues porque genera una serie de economía que beneficia a otros. Exacto, igual que los pollos, ¿por qué los pollos no exigen de que tengan que no estén hormonados, por ejemplo? Claro, para que el desarrollo, efectivamente, con 27 días tengo un pollo, ¿y qué le ha echado el pollo y qué me voy a comer? Exacto. O amigos cercanos que dicen, es que tengo unos melocotones que vamos, van a ser los primeros, ¿por qué le he puesto un componente? Digo, pues no me des de esos melocotones que me los voy a comer y que van a hacer que luego mi célula... Bueno, a la hora de melocotones nos metemos en una época de mucha fruta aquí en esta región. ¿Es importante pelarlo? Los melocotones, quitarle la... Es importante lavarlos bien. ¿Lavarlos bien? ¿Qué es lavarlos bien? ¿Con algún producto añadido? Porque no. Hay gente que le echa un chorro de agua, le pasa la Se mano. Supone que todo ese tipo de fumigaciones y tal, cuando pasa cierto tiempo, como que se queda un poco ahí... No está ahí impregnado. Entonces yo creo que lavándolos bien no hace falta, porque lo que lleve lo va a llevar dentro, da igual que lo peles que no. Parte va a quedar fuera la piel, pero lo que lleve y va a hacer que crezca ese producto lo va a llevar desde dentro, con lo cual lo importante es lavarlo bien, porque también muchas de las vitaminas están en la piel. Sí, pero lavarlo bien es pasar muchas veces la mano fuerte. Sí, efectivamente, lavarlo ahí con bien, para que ese pelo suelte. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos, enhorabuena, porque sabemos que esta charla va a ser muy buena para muchas personas y a ver si tenemos pronto por aquí. Nada, gracias a vosotros y aquí estoy para lo que necesitéis y encantada de estar con vosotros repartiendo conocimiento. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a la Concejalía de la Mujer por haberme invitado a estar aquí esta tarde con vosotros y en general a todas las asociaciones de la mujer que han hecho esta Semana Cultural por la Mujer. Pues aprovechando un poco el que va a ser el acto que estamos celebrando, yo he preparado una charla de prevención de cáncer de mama, pero al principio pues vamos a hablar un poco de por qué surge ese Día de la Mujer. Entonces, como sabéis, es un día reivindicativo en donde se habla de la igualdad, de la libertad de la mujer, el no a la discriminación y el no a la violencia de género, la lucha, ¿no?, por evitar ese acoso de la mujer en el ámbito laboral. Y pues aquí hay cuatro mujeres que en su día
también hicieron lo mismo que continuamos haciendo a día de hoy, y esto surge hace unos 300 años, más o menos, cuando unas mujeres que trabajaban para la empresa textil, unas neoyorquinas, salen a la calle para reivindicar un poco ese trato vejatorio que sufrían por parte de los empresarios y de la gente que tenían en el entorno. Entonces, como consecuencia de todas esas reivindicaciones, pues prenden fuego a una empresa en donde trabajaban. Las telas sobre las que trabajaban eran de color morado y por eso surge el color morado del Día de la Mujer. Y bueno, pues ahí tenemos la lucha, pues eso, lo que hablamos, la igualdad, la libertad. Todavía nos falta un poco, aunque ya estamos en camino de ello. Somos más mujeres que hombres, pero de momento los puestos directivos están en manos de los hombres, falta que eso empiece a cambiar. Y bueno, dejando un poco el lado reivindicativo del Día de la Mujer, vamos a hablar un poco del cáncer de mama. Entonces, cada año en España se diagnostican 26.000 mujeres de cáncer de mama. Es el tumor más frecuente en la mujer y esto supone que uno de cada ocho mujeres va a padecer un cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo la primera causa de muerte entre la población femenina. Esa tasa de incidencia va aumentando lentamente a lo largo de los años, tanto en España como en el resto del mundo, y además lo hacen todos los grupos de edad. Probablemente se deba al envejecimiento de la población, a que se detecta cada vez de una forma más precoz, esto supone un incremento cada año de entre un 1 y un 2%, y a las mejoras del tratamiento. Si nos fijamos en la incidencia a nivel mundial, vemos que España... A ver si funciona. ¿Qué le pasa? Ahora. España tiene una incidencia que es un poquito... Es que no se ve muy bien el color. A lo mejor si apagamos un poco la luz... Sí, pero para ver la diferencia entre países. Bueno, os lo explico y ya está. España tiene una incidencia que es un poco menor que países como Estados Unidos, como Australia, como nuestros países vecinos, tanto Reino Unido como los países nórdicos, Francia, Italia, Bélgica, Alemania. Sin embargo, somos más incidentes que la mayor parte del continente africano, que la mayor parte de Asia y que Centroamérica. Si esto lo traducimos a nivel nacional, ocurre algo similar. No todas las comunidades tienen la misma incidencia. Hay comunidades como, por ejemplo, Galicia, en donde la incidencia es baja, igual que pasa que en el centro de Andalucía y también la zona de Extremadura. Sin embargo, hay áreas muy calientes, como son la zona de Cataluña y la zona cálida de Andalucía. Cádiz, Huelva, Sevilla. Entonces, de ahí se deduce que el área en donde vivimos es importante porque las condiciones medioambientales van a ser importantes a la hora del desarrollo de un tumor. Si nos vamos a los factores de riesgo, el más importante simplemente es el haber nacido ser mujer, ¿vale? Ese ya supone el factor de riesgo más importante. Luego tenemos la edad, simplemente el transcurso de la vida y el llegar a los 55 o 65 años, ese es también el periodo de mayor incidencia de cáncer de mama. La raza caucásica, el ser blanco. Luego también los antecedentes familiares, el tener un familiar de primer grado como madre y hermana afecta de forma significativa al riesgo de padecer un cáncer de mama. Luego están los datos genéticos, un 5 o 10% de los tumores son genéticos y de esos genes los más importantes son el BRCA 1 y 2. Luego, el haber padecido radiación torácica, el haber tenido un tumor, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, donde ha llevado radioterapia en el tórax, eso también va a ser un factor importante a la hora del desarrollo de un tumor. Y luego, las mamas densas. Las mamas densas son difíciles de diagnosticar y, además, con mayor tendencia al desarrollo del tumor. Entre otros factores de riesgo están factores personales, como son la obesidad, la menarquia por debajo de los 12 años, eso es la edad en la que aparece la primera regla. Esto es un dato importante porque hace unos 60 años o así, la edad en la que aparecía la primera regla eran los 15 años. Como consecuencia del medio en el que estamos, esta edad se ha bajado a los 12 años y esto ha supuesto uno de los factores más importantes en la relación con el cáncer de mama. Luego también la menopausia tardía por encima de los 55 años, el no tener hijos o tenerlo por encima de los 30 años, tratamientos hormonales largos, todo esto está asociado a un medio de estrógeno. Y esto que pone aquí, los estrógenos ambientales, es lo que ahora detallaremos con interés, que es la asociación de muchos de los alimentos y de cosas con las que estamos en contacto que han sido la causa de esa menarquía anticipada.
junto con la obesidad y la alimentación con índice glucémico alto. Luego también en general pues todos los tóxicos, tabaco, alcohol, droga, el estrés y el déficit de vitamina D. Todos estos son factores de riesgo que se asocian con cáncer de mama. Entonces, ¿qué supone esto? Que ha habido una serie de cambios en el estilo de vida, como son la obesidad, el sedentarismo, el consumo de tóxicos. Cada vez la mujer tiene los niños más tarde, pues porque está, primero se forma, luego encuentra un trabajo, necesita una cierta estabilidad y la maternidad se ha hecho más tardía. Incluso muchas veces tienen tratamientos hormonales, anticoncepción hormonal durante mucho tiempo para evitar esa maternidad. Incluso a veces cuando quieren buscar embarazo no lo consiguen y necesitan técnicas de reproducción con estimulación ovárica. A eso se añade a que empiezan a trabajar pronto, con lo cual la mayor parte de ellas hacen una lactancia materna o la hacen muy corta. Y luego, pues en general, la comida basura, comida rápida, ¿vale? Todo eso son factores que favorecen el desarrollo del cáncer de mama. Lo que decíamos de los xenoestrógenos. A ver, para que entendáis un poco el término, son compuestos que están en el ambiente, la alimentación, en el área en donde estamos habitualmente, y lo que hacen es unirse al receptor del estrógeno y estimular como si fuesen un estrógeno endógeno del que llevamos en la sangre de forma normal. Entonces, en el caso de las niñas, lo que hacen es estimular una pubertad precoz, una menarquia anticipada, y todo eso se va a asociar con el cáncer de mama. Y en el caso de los niños, una alteración en el descenso testicular y en el desarrollo del pene, y eso va a ir asociado a un cáncer testicular. De la misma manera también alteran la función tiroidea, y si coincide que la mujer está embarazada, pues puede producir una alteración en el desarrollo neurológico del feto. Entonces, ¿dónde encontramos esos xenoestrógenos? Pues se encuentran en muchos de los insecticidas y pesticidas. Se encuentran en los plásticos. El más famoso es el bisfenol A, que estuvo hace unos años pues siendo causa de mucha noticia en los medios, porque los biberones con los que le dábamos la leche a los niños estaban hechos con bisfenol A, con lo cual estábamos transmitiendo todos esos xenoestrógenos a los niños. Está en composites dentales, está en la mayor parte de los recubrimientos de las latas de la comida y las bebidas. Luego otro importante son los talatos, ¿vale? Se encuentran en el esmalte de las uñas, en los adhesivos y masillas, en pintura, en la mayor parte de los juguetes de los niños y en juguetes sexuales. Con lo cual, estamos rodeados de xenoestrógenos que están estimulando la producción de estrógeno endógeno. De forma general, para que entendáis, mira, este es el pezón, ¿vale? Aquí hay una serie de carreterillas que se llaman ductos, que van desde la zona externa hacia el pezón. Y luego, entre esas carreterillas se encuentra como un poblado de árboles que se llaman lóbulos. La mayor parte de los tumores aparecen ahí, a nivel de los ductos, ¿vale? Entonces, ahora mismo el 70% aparecen ahí en los ductos. Son tumores que expresan receptores de hormonas, receptores de estrógeno, lo que hablábamos de todo el tema de los xenoestrógenos y los estrógenos naturales. Se trata la mayor parte de ellas con cirugías conservadoras, ya no hace falta quitar la mama, simplemente quitando el tumor es suficiente. Igualmente que la axila, solamente la mayor parte de los tumores hoy día solamente hay que hacer una cirugía pequeña en la axila, en donde se quitan dos o tres ganglios y no hace falta hacer el vaciamiento axilar, que eso supone pues, mejora en la calidad de vida de la mujer, porque ya no se hincha el brazo, no pierde tanta movilidad. Y además, el gran avance en estos últimos años es que casi la mitad de los tumores ya no llevan quimioterapia, con lo cual la calidad de vida de la mujer es mucho, mucho, mucho mejor. Hemos pasado de quitar hace unos 60 años o así, quitábamos toda la mama, quitábamos el músculo que había debajo, incluso a veces había que quitar hasta las costillas, y se quitaba todos los ganglios de la axila y vamos, prácticamente todas las mujeres llevaban quimioterapia. Ahora imaginaros que eso es el tumor, lo que habría que quitar sería el tumor más 1 o 2 milímetros alrededor para dejar la zona sana, llevaría una incisión de unos 2-3 centímetros en la axila para quitar los primeros ganglios y prácticamente la mitad de ellos no llevarían quimioterapia. Con lo cual estamos viendo de que, a pesar de que es un tumor bastante frecuente, pues tiene muy buen pronóstico, con una buena tasa de supervivencia y de cronificación. Esa supervivencia aumenta un 1,4% por año y se sitúa cerca del 83% a los 5 años del diagnóstico. Ahora vamos a hablar un poco de los mitos en cáncer de mama.
Entonces, cuando hablamos de mito, nos referimos a una historia ficticia, a una leyenda que está rodeada de algún acontecimiento extraordinario que le da un carácter especial y lo dota de una cualidad, una excelencia que realmente no tiene. ¿Vale? Entonces, ¿puedo creer cualquier cosa con tal de que sea creíble? Pues no, hay que ser crítico y hay que ver lo que realmente es cierto y lo que no, lo que es un mito, lo que... ¿Cuáles son mitos en cáncer de mama? A ver, la gente normalmente dice, tiene un cáncer de mama, se va a morir. Pues no, ahora estamos viendo que la tasa de supervivencia es de un 83% a los 5 años. Luego, no presenta síntomas, sí que presenta síntomas, lo que pasa es que esos síntomas que presenta pues suele estar alrededor del 25% de ellos, la mayor parte, casi un 75%, son anodinos y se descubren de forma asintomática en la mamografía. Es hereditario, solamente hemos visto que solamente un 5 un 10% de los cánceres son hereditarios, el resto aparecen de forma esporádica. Contagioso, como sabéis, no es contagioso. Hay gente que está con la que tiene un cáncer de mama y está con su quimioterapia y hay mujeres que no se quieren ni arrimar, a ver, no pasa nada, no se va a pegar nada. Luego, que el sol provoca cáncer. Esto también es un mito, aunque con ciertos matices, porque como sabemos, el cáncer de piel, el melanoma, sí que está directamente asociado con el sol, pero el resto de cánceres no se asocian. Luego, que al extirpar un tumor se diseminan las células tumorales, con lo cual lo mejor es no tocarlo. Pues no hay que hacer cirugía para evitar que eso se pueda extender y que muera por ello. Que el dar un golpe en el pecho o que el sujetador con aro es malo y que provoca cáncer de mama. Eso también es un mito, eso no es verdad. Que los anticonceptivos orales producen cáncer de mama. Esto tampoco es verdad. La dosis que se utiliza a día de hoy del anticonceptivo es una dosis muy baja, que prácticamente es similar a la dosis de hormonas que libera el ovario de forma natural. El teléfono móvil, el vivir cerca de una zona de cables de alta tensión, el cocinar con el microondas, todo eso son mitos, ¿vale? Eso realmente no hay estudios científicos que demuestren que hay una asociación significativa. Luego, que hay plantas que curan el cáncer. Que los desodorantes producen cáncer, que los edulcorantes artificiales producen cáncer, que el consumo de azúcar alimenta el cáncer, que la ingesta de soja provoca el cáncer. Hemos visto que los países asiáticos, que son los que más soja toman, no tienen un índice mucho menor que nuestro, con lo cual realmente la soja tomada antes de la menopausia sirve como efecto protector y además protege también al sistema circulatorio. Lo que sí que es cierto que luego cuando ya la mujer es más llega alrededor de los 60 años o por ahí, si el consumo es muy muy elevado, pues puede actuar como si fuese un senoestrógeno estimulando la producción de esos estrógenos que normalmente llevamos en sangre. Y que no se puede evitar el cáncer, ¿vale? Sí que podemos intentar evitarlo. Entonces, dentro de esos mitos, por ejemplo, el que no presenta síntomas, no sé si se ve muy bien la diapositiva, pero bueno, hay una serie de síntomas que si nosotros estamos habituados a explorarnos las mamas, vamos a poder encontrarlo y vamos a poder consultar y por tanto hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento pues con la menor morbilidad posible. Entonces, si la mama de pronto aparece una zona que está endurecida, si hay una zona de la piel de la mama que está como hendida, es que en los limones sí que se ve, pero al estar la luz no se ve bien. Si aparece una erupción en la mama, si aparece un enrojecimiento, si sale un líquido por el pezón, si de pronto vemos que una zona de la piel se hunde, tiene huecos, ¿vale? O al contrario, tiene como un nodulito ahí, como un saliente. O vemos como unas venas que protruyen ahí, que eso no estaba. De la misma manera que el pezón, que está normal y de pronto se hunde. O si veis aquí hay una simetría, esto es como si fuesen dos mamas, hay una simetría ahí a nivel de las mamas, la piel se pone roja, ¿vale? O simplemente que aparezca un bulto, un tumor. Otro mito en cáncer de mama, decíamos que el cáncer de mama es hereditario. Pues esto igualmente es falso con ciertos matices, ¿vale? Porque hay un 5, un 10% de ellos que sí que son genéticos, pero el 80% de ellos aparecen de forma esporádica. Y luego están los familiares, en donde no hay, en los genes no hay ninguna mutación descrita, pero sí que vemos que hay familias que tienen cierta agregación familiar. Entonces, estos constituyen, pues eso, alrededor de un 15% o así. El resto son todos cánceres que aparecen de forma esporádica. Los genes más frecuentes que conocemos son el BRCA1 y el BRCA2, y estos constituyen alrededor de un 35%. A día de hoy, el 60% son desconocidos. El caso más frecuente... El caso más llamativo fue el de esta actriz, de Angelina Jolie, que salió públicamente diciendo que era portadora de un BRCA1,
para, pues para quitar ese miedo, ¿vale?, al hablar del cáncer. Entonces, este tipo de pacientes tienen el tener un diagnóstico genético en ellas, pues ellas saben que tienen una predisposición al cáncer tanto de mama como de ovario, y esto nos sirve para valorar y predecir riesgos, para seguir programas especiales de vigilancia, incluso en el caso de Angelina, pues para hacer cirugía reductora de riesgo. Ella se quitó las mamas y a posteriori se quitó también los ovarios. Otro mito en cáncer de mama, que hay plantas que curan el cáncer. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica se advierte del peligro de esa pseudociencia y de esos productos milagros. No todo lo natural es inocuo. Hay múltiples fármacos que efectivamente se obtienen de la naturaleza y que están comercializados y que se venden y que funcionan bien. Y las plantas medicinales a día de hoy sabemos que se han utilizado durante toda la vida pues para aliviar síntomas, mejorar calidad de vida, pero que no curan el cáncer. Luego hay algunas hierbas medicinales incluso que pueden ser perjudiciales porque si se utilizan de forma sincrónica con la quimioterapia o con la radioterapia pueden interferir y comprometer la eficacia del tratamiento. Entonces lo ideal es, pues eso, es llevar a cabo un tratamiento médico, un tratamiento convencional, el tratamiento que esté indicado, y pueden ir acompañados de terapias alternativas, pero nunca deben ser sustituidas porque ya vamos, con ello vamos a poner en riesgo la salud y la vida, ¿vale? Lo importante es hacer el tratamiento médico convencional. Otro mito del que hablábamos, pues que los traumatismos mamarios, que el dar un golpe en la mama o llevar un sujetador de aro produce un cáncer de mama. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Que cuando la mujer se da un golpe en la mama o lleva un sujetador con aro que le comprime, pues a veces producen dolor. Y ese dolor es el que nos lleva a consultar y puede que al consultar por ello y hacer un estudio mamario, pues de forma casual, de forma incidental, aparezca el cáncer de mama. Pero no es porque el traumatismo o el sujetador con aro produzca el cáncer, es porque de forma incidental nos ha llevado a hacer un estudio y en ese estudio hemos sabido que teníamos un cáncer. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? El primer paso va a comenzar en prevenir. Hemos visto que había muchos factores medioambientales y demás que van a influir en el desarrollo del cáncer. Hay algunos que no podemos modificarlo. El ser mujer, la edad, los antecedentes familiares, todo eso no se puede modificar, pero sí hemos visto una serie de pasos que, en los que sí que podemos mediar y sí que podemos intentar prevenir. Entonces, hacer una dieta saludable. Es importante que todo el mundo se conciencie y que intentemos desde niños educar a los críos para que hagan una alimentación lo más saludable posible. Es raro el niño al que le gusta la judía, al que le gusta el pimiento, al que le gusta el calabacín. Hay que intentar educarlos desde pequeños para que coman todo este tipo de productos y para hacer una dieta saludable desde pequeños, porque somos uno de los países con mayor tasa de obesidad infantil, ¿vale? Y hemos visto que es muy importante esa obesidad para luego el desarrollo de muchas enfermedades. Entonces, ahora se habla mucho de la alimentación alcalina. En la sangre, el baremo del pH va desde un pH ácido a un pH alcalino. Lo ideal, y para que la sangre esté bien, para que la célula viva bien, es que se encuentre en un pH entre 7,25 y 7,45, es lo ideal. Entonces, hay una serie de alimentos que producen alcalinidad y una serie de alimentos que producen acidez. Lo ideal es intentar compensar, porque obviamente a todo el mundo le gusta de vez en cuando una cerveza, una copa, un chocolate, ¿vale? Pero para ello hay que complementar con una dieta también alcalina, fundamentalmente pues a base de muchas verduras. Las verduras de hojas verdes son las más alcalinas. Cuanto más grande sea la hoja y más verde, mejor es el alimento. Igual que los cereales, hay que intentar pues tomar todo tipo de cereales integrales, las semillas, los frutos secos, todo eso son alimentos alcalinos. Las bebidas hidrocarbonatadas, el alcohol, todo tipo de tóxicos, todo lo que sea alimento con un índice glucémico alto, todo el tema de los azúcares, son alimentos con mucha acidez. La célula, cuando alguien está enfermo, la célula entra en un medio ácido. Entra en un medio ácido y al principio el sistema intenta compensar esa acidez, y de hecho cuando no tiene nada a su alcance para compensarlo empieza a extraer esa alcalinidad, empieza a extraerla de los minerales y empieza a través del hueso, del músculo y de los dientes. Por eso muchas pacientes que están enfermas no, le caen los dientes y el hueso está mal,
¿vale? Entonces llega un momento en el que eso no puede, la célula no puede compensarlo y acaba muriendo, ¿vale? Entonces de ahí que sea importante el hacer una alimentación pues lo más sana posible. Obviamente no pasa nada porque de vez en cuando hagamos algún tipo de alimentación, pero complementándolo, pues si hacemos un alimento de estos, habrá que complementar con un par de alimentos alcalinos. Hay que intentar mantenerse en un peso óptimo, ¿vale? Hemos visto que la obesidad es un factor de riesgo muy importante, no solamente para el desarrollo de tumores, sino también para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Infartos, azúcar, tensión, colesterol, ¿vale? Y todo va influenciado por el tema de la obesidad. El ejercicio físico. Se ha visto que las personas que hacen ejercicio físico tienen unos niveles de toxicidad en sangre mucho menor que el que no lo practica. Y además nos va a ayudar a que todo, nos va a estimular al sistema inmune, con lo cual vamos a ser capaces de defendernos ante las infecciones con mayor facilidad. Y además vamos a evitar también el tema de la obesidad, con lo cual es importante hacer ejercicio físico de forma regular. Evitar todo el tema de los tóxicos que producen a nivel de la célula, producen esa acidez que veíamos y dificulta la reparación de la célula y hace que esa célula que está dañada no sea capaz de repararse y que al final acabe muriendo. Y luego es importante la mente, ¿vale? Igualmente el equilibrio emocional es importante porque también está comprobado que ese desequilibrio emocional produce toxicidad celular. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Es como si tuviéramos una mesa con tres patitas. Si alguna de esas patas está desequilibrada, obviamente la mesa se va a venir abajo. Entonces es importante no solamente que nos cuidemos con la dieta, no solamente que hagamos deporte, sino también que tengamos pues una mente fuerte y que estemos ahí pendientes también de mantener un equilibrio emocional. Entonces, imaginaos que ya hemos hecho todas las medidas de prevención. Estamos delgados, nos alimentamos bien, hacemos deporte, estamos contentos con nosotros mismos. Pues entonces, también hay que intentar hacer un diagnóstico precoz, ¿vale? Entonces, el diagnóstico precoz lo hacemos mediante la técnica de autoexploración mamaria, que aunque realmente no está demostrado que la autoexploración mamaria aumente la tasa de diagnóstico de cáncer de mama, pero sí que es verdad que hay mujeres que vienen ellas porque se han diagnosticado un tumor pequeño. Entonces yo creo que realmente el problema es que la mayor parte de las mujeres no se toca y como no se toca no sirve como método de diagnóstico, pero si esto lo hiciéramos de forma continua, pues llegaría un momento en el que muchas mujeres se diagnosticarían su propio tumor estando en un estadio pequeño. Además de la autoexploración tenemos la mamografía, ¿vale? Que la mamografía se hace de forma bianual cada 2 años en mujeres asintomáticas desde los 50 hasta los 69 años. La técnica de la autoexploración es una técnica que es fácil, es rápida, la puedes hacer todas las veces de la misma manera y duramos 3 minutos en hacerla. No hace falta hacerla todos los meses porque obviamente la mujer también se cansa de estar explorándose continuamente. Entonces pues se puede hacer cada 3 meses, cada 4, más o menos. Y además siempre hay que hacerla después de la menstruación, que es cuando la mama está más blanda y es más fácil el tocar si hay alguna zona anómala. ¿En qué va a consistir? Nos ponemos delante del espejo y vemos que las dos mamas sean parecidas, ¿vale? Que no haya ninguna zona de la piel que sea diferente del resto, que los dos pezones estén más o menos iguales, que no haya una mama que cuelgue mucho y la otra que esté en la zona alta, ¿vale? Y al mismo tiempo vamos a subir los brazos hacia arriba para ver que la piel no se retrae en ningún área, que está en toda la piel sube en toda la zona igual. Nos colocamos la mano detrás de la cabeza y vamos a hacer movimientos circulares, no solamente en la zona de la mama, sino también vamos a intentar explorar el hueco de la axila. Al principio es difícil porque la mama por dentro es glandular, tiene como una sensación de nódulo y parece que todo lo que tocamos son nódulos, pero luego cuando la mujer está acostumbrada a explorarse, si aparece algo diferente, ella sabe que eso no lo tenía. Y por último hay que comprimir un poco el pezón para ver que no haya ningún tipo de secreción. Con esto se tarda 3 minutos. 3 minutos, no se tarda más. Pero hay que adiestrar. La mujer tiene que explorarse, tiene que tocarse y tiene que saber cómo es su mamá. Mirad, que por lo que hablamos del alumno se ve bien, pero aquí el pezón está retraído, está metido hacia adentro y aquí sobresale un bulto. Esto, si la mujer se mirara, obviamente esto lo habría visto ella mucho antes. El pezón.
Muchas mujeres tienen el pezón así, pero si es suyo de siempre no pasa nada. El problema es cuando la mujer ha tenido un pezón normal y de pronto se hace hacia adentro, se deprime, pues aquí hay que ver qué es lo que pasa. O una secreción a través del pezón. Hasta ahora lo clásico era decir que cuando la secreción era de sangre, que era un cáncer. Pues sí, puede serlo, pero también la secreción que es transparente puede ser un cáncer, ¿vale? Entonces cualquier tipo de secreción hay que consultar. Y luego cuando el pezón aparece como una lesión en unas costras, unas heridas que se despegan y aparecen otras, se despegan, una herida que no termina de cicatrizar, esto también hay que ver qué es lo que pasa. Lo que hablábamos de la depresión de la piel, ¿vale? La retracción. Pues si la mujer de forma espontánea tiene eso ahí pues, probablemente esté indicando de que haya algo debajo de esa piel que está tirando de la piel hacia adentro y que está haciendo que eso se esté desarrollando mal. Y este es un caso así un poco más severo, ¿vale? Pero da pena que haya mujeres que lleguen a la consulta con esto. Cuando eso empieza con una lesión muy pequeña y esto aquí tiene toda la zona retraída, es un tumor que probablemente está aquí en esta zona y ya se haya ido hacia arriba y hacia el lateral y está deprimiendo toda esa área y está afectando a toda esa zona de la piel. No es lo mismo operar a esta mujer. Bueno, normalmente va a llevar quimioterapia primero. Y luego la cirugía probablemente va a acabar en una mastectomía. No es lo mismo esto que una mujer que tiene un tumor pequeño, que tú le haces la cirugía conservadora, que prácticamente el resultado es que ella no se nota nada y no va a llevar quimioterapia a todo el tratamiento que va a llevar esta mujer con el riesgo del desarrollo de una segunda neoplasia. Lo que hablábamos, la mujer va a participar en el programa, la llama, le dicen, ¿tiene usted cita para hacerse la mamografía tal día? No cuesta nada en ir a hacer la mamografía. Es una prueba gratuita, pues a día de hoy todavía el 30% de las mujeres no van. Fijaros, esta mujer va a hacerse la mamografía y se le detecta un tumor muy pequeñico. Fijaros qué mama más grande tiene. Solamente va a haber que quitar la zona del tumor con un margen muy pequeñico alrededor. Con lo cual, ella prácticamente no va a notar que se le ha quitado el tumor. La axila probablemente, por lo pequeño que es, va a estar sana, con lo cual va a llevar una incisión pequeña ahí, la morbilidad de esa axila también va a ser muy pequeña y probablemente no requiera ni quimioterapia, con lo cual va a llevar lo más probable una pastilla que ni cae el pelo ni produce náusea ni nada y va a sobrevivir al cáncer y lo va a contar como una historia y una batalla más a lo largo de su vida. El caso contrario de la paciente que veíamos anterior. Esta paciente pues habrá que quitar toda la mama, va a llevar una quimioterapia agresiva, no va a poder reconstruirse la mama en el momento, tendrá que entrar en una segunda cirugía a reconstruir la mama y el riesgo de que haya podido desarrollar alguna metástasis en pulmón, hueso, hígado y demás, mucho mayor que en la paciente siguiente. Y por último, hemos hecho todos los pasos, ¿vale? Hemos intentado prevenir haciendo una dieta, cuidándonos lo máximo posible, hemos ido a los programas de detección precoz y sin embargo pues nos ha tocado pasar por el cáncer, ¿vale? Pues nada, no hay que rendirse porque la vida merece la pena y la mitad del éxito de la curación son las ganas de vivir, así que a luchar y a no rendirse. Y con esto hemos acabado. Si alguien tiene alguna pregunta. Pues sí. Dígame. Sobre, bueno, me lo han comentado también por detrás y lo voy a decir. La vitamina D. Sí. Que ha salido ahí. Sí. ¿A qué se refiere? Pues ahora se está estudiando mucho la vitamina D porque se ha visto que, por ejemplo, en la osteoporosis que está, siempre hemos dicho el calcio, pues ahora lo que se ha visto es que a pesar de ser una zona en donde tenemos mucho sol, hay mucho déficit de vitamina D y lo importante para que actúe el calcio es que también haya vitamina D. Pues eso es un factor, entonces a raíz de ahí también se ha visto que la vitamina D interfiere en la reparación de la célula y que si esa célula no está dotada de una buena vitamina D, que no puede repararse y que entraría en un proceso en donde al final acaba muriendo. Entonces, la vitamina D está implicada en factores de reparación celular. Tenemos que dejar de tomar, ¿no? Que si hay un déficit, tenemos que suplementarlo. ¿La vitamina D es el sol, no? ¿Qué? ¿La vitamina D es el sol? No, la vitamina D, o sea, el sol es necesario para que la vitamina D se transforme en una forma activa. ¿Y en qué alimento está la vitamina D? Pues en muchísimos pescados, en tomate, en kiwi. Eso ahora mismo el médico de cabecera a casi todas las mujeres que están en edad menopáusica se le está pidiendo la vitamina D porque si hay un déficit hay que suplementarlo.
una persona, bueno, con una persona que quiere hacer el cáncer, lo han operado, bueno, está ahora con la reposibilidad, pero parece que he entendido que la soja, además de vegetariana, sí, ha hecho muchísimo deporte, que eso es lo que la está a lo mejor fortaleciendo, el deporte que ha hecho muchísimo, y a ver si me sale, que ha tomado como vegetariana la soja. En una paciente que ha tenido un cáncer de mama, la soja no sé, es como un estrógeno, que estimula la producción de estrógeno. Entonces no está indicado. ¿No debe tomarla, no? No está indicado. No está indicado. Se hace soja para comer y además creo que bebe soja porque no puede beber leche. Entonces, claro. Actúa como un estrógeno natural, a ver si es poco lo que toma, pues. Pero si hace una suplementación rica en soja. Como es vegetariana, lo que más toma es soja. Y además de eso, ella ha tomado un poco menos por la mañana y le han dicho que deja de tomar porque ha dicho que para el cáncer, porque no es bueno. Ella también ha tomado mucho pomelo. Pero es justo lo que estábamos hablando, la paciente que hace deporte, que se cuide tal, es la que también a veces inevitablemente desarrolla un tumor. Yo soy portadora. ¿Portadora de un BRCA? A los 66 años me vine, estaba en Madrid, pero sé que requito ya a partir de los 65 la mamografía, pero bueno, yo tuve suerte que a mí me la siguen haciendo, pero he tenido 66 años. A mi cirujano le dije que a mí no me había venido de Sanos todos. Es que eso también ha cambiado mucho ahora. Antes directamente se quitaban todos los ganglios. Ahora hacemos ganglio centinela y hasta ahora, si el ganglio centinela con un ganglio solo era positivo, se quitaban los ganglios. A día de hoy, a no ser que haya tres ganglios positivos, tampoco se quita. Esas son pautas que van cambiando. Si el cirujano cuando me... Pues nada, a seguir luchando. Ana, lo de la campaña de prevención, el cribado. Se hace, si no estoy equivocada, cada dos años. Sí. Van llamando. ¿A determinadas edades ya es recomendable que sea cada año o voluntariamente, si lo haces cada año, también es bueno? El cribado se hace cada dos años porque esto se hace a nivel nacional, o sea, no es solamente aquí en Murcia. Esto es a nivel nacional porque los estudios indican que se supone que en ese intervalo de dos años, si apareciera algo, sería tan pequeño que el tratamiento sería el mismo y no tendría mayor morbilidad. Siempre y cuando el cribado se haga pues cada dos años de forma estricta, la mujer también se haga su autoexploración y demás. Realmente no habría que hacerlo cada año tampoco. No habría que hacerlo cada año tampoco. Pero sí hacerse las exploraciones porque hay tumores, depende de qué edad, hay tumores que el crecimiento que hace es tan sumamente rápido que en ese intervalo de dos años nos quedamos cortos. Pero en la mayoría de ellos sí que en el intervalo de dos años, si apareciera algo, son tumores pequeños que el tratamiento que se supone que habría que hacer es el mismo, aunque se hubiese diagnosticado medio año antes. No sé si me explico. Lo que pasa es que aquí nos quedamos fuera de esas mujeres que tienen a lo mejor un riesgo alto y que no lo conocemos, porque hay mujeres que a lo mejor no saben que el haber tenido, por ejemplo, un antecedente de un familiar de primer grado con un cáncer de ovario y una tía con un cáncer de mama, pues esos dos factores a lo mejor pueden estar indicando que hay cierta agregación familiar. Entonces, lo ideal es
que en primaria, cuando la mujer va a su médico de cabecera, que explique bien todos los antecedentes, por si hubiera un riesgo un poco más elevado de lo normal y todavía está fuera del programa de cribado, pues por ejemplo, aquí en Murcia está el programa EMMA, que se empieza a los 40 años para las pacientes que tienen un riesgo mayor del habitual. Y esto del cribado también a lo largo de unos años va a cambiar, porque se van a establecer grupos por riesgo. Entonces, en función del riesgo, se empezará antes, se empezará después, y no solamente va a ser una mamografía, sino que muchas de ellas a lo mejor van a llevar además una resonancia. Esto está un poco en proceso de cambio. Yo empecé con el programa EMMA porque tengo a mi hermana, a una hermana de mi madre y una tía de mi madre, la tía operada de cáncer de mama. Y entonces a mí me ve en el Morales al día de hoy cada 6 meses, me hace una vez la mamografía y a los 6 meses la resonancia. Claro. Es que depende de los riesgos de cada paciente, el tipo de prueba y la periodicidad con que se hace es diferente. Pero de ahí depende pues la información que nosotros muchas veces le damos al médico de cabecera, porque a lo mejor si no lo expresamos, pues el médico no lo sabe, y entonces esa persona, por ejemplo, que está en riesgo, la tenemos fuera y a la que hay que estudiar. Y a la que hay que estudiar, porque si desarrolla un tumor, probablemente lo va a desarrollar con mayor agresividad que la mujer de 60 años que desarrolla un tumor pequeño, que se hace una cirugía conservadora y que sobrevive durante muchos años porque normalmente tiene muy buen pronóstico. En Madrid, San Fernando de Henares, hacen la fotografía cada 3 años. ¿Cada 3? Sí, cada 3 años, San Fernando de Henares. ¿Y usted ha oído que es cada 2 años? Aquí y en la mayor parte de las comunidades se hace cada 2 años. San Fernando de Henares es cada 3 años. Ahora cuando suba para arriba se lo comentaré a mi doctora. Pues viene un autobús de Madrid, y entonces lo pone en un mes aquí, y entonces te tiran la fotografía. Normalmente la mayor parte de las comunidades se hace cada 2. Yo, por ejemplo, trabajo en la Comunidad Valenciana y allí se empieza a los 45, no a los 50, aquí empezamos a los 50, pero allí se empieza a los 45 y se hace de forma también bianual. Por eso, porque en los estudios se supone que en ese periodo de intervalo de 2 años, si apareciera algo, el tratamiento sería similar al haberlo diagnosticado un poco antes, porque los tumores normalmente llevan un crecimiento lento, no aparecen de un día para otro. Perdona. ¿Por qué, al igual que nos hacen revisiones de mamografía cada 2 años, no nos hacen citologías? Sí, la citología también tiene un programa de cribado. Pero nunca nos llama de la Seguridad Social para hacernos citología. Porque la mamografía sí que llaman normalmente o avisan y envían luego la carta y demás. Para la citología, normalmente la mujer la que está pendiente de cuándo le toca hacerse el control. Y se suelen hacer cada 3 años. Yo sí, que para 2 años me mandaban la carta y iba a hacerme la mamografía. Y afortunadamente me lo encontraron en una mamografía, porque yo todos esos síntomas que habéis prescrito ahí, y yo no tuve ni uno de esos síntomas. Porque es que solamente el 25% de las pacientes tienen algún síntoma. El resto normalmente suele aparecer en la mamografía de cribado. Sí, yo me lo vieron en la mamografía de cribado. Y sí. Pero la citología nunca me da. Porque ya le digo, la citología normalmente es la mujer la que está pendiente de solicitar la prueba. Yo pensé que al igual que la mamografía te lo hacen, eso también. Porque no tienes tú que pedirla, sino que son no. Porque te mandan la carta para ahí. ¿Y por qué hasta los 69 años? Esa pregunta siempre, siempre, siempre me la hacen en la charla. ¿Y por qué no antes, efectivamente? A ver, esto no depende del hospital en sí, esto viene de arriba, ¿vale? Viene del gobierno en general. Y se establece el periodo de mayor riesgo de cáncer de mama en la mujer. Entonces, se hace como es una... Hay que garantizar, pues siempre en beneficio del dinero que cuesta y de lo que conseguimos, el beneficio que conseguimos sacando un cáncer, diagnosticándolo y tratándolo. Entonces, se hace ahí en ese intervalo de edad, porque es el intervalo de edad en donde es más frecuente que aparezca el cáncer de mama. No quiere decir que por encima no aparezca, ni por debajo tampoco. Pero es en el periodo en donde más se amortiza, entre comillas, la mamografía. O sea, que vamos a decir... A partir de 69 te la tienes que pagar tú de tu bolsillo. Si la quiere hacer de forma habitual... Porque hay casos que han salido y se han muerto. Eso se ha muerto. Claro. Lo ideal es continuar con las exploraciones y en el momento en el que se note algo...
o continuar con las exploraciones y en el momento en el que notara algo, acudir al médico de cabecera para que le pidiera la mamografía. Entonces, vamos a ver, yo lo he dicho más, como ha dicho el gobierno. Sí, que viene de arriba, no viene de nosotros. Depende de cada generalidad, de cada concejal. Como es un gobierno y él no tiene tendríamos que poner una gobierno. Claro, sí, en eso estamos, en la igualdad y en que los cargos directivos lleguen las mujeres. También hay cárcel en el hombre, sí, también lo hay. Dime otra señora. Sí, dígame. Por favor. La mujer que ha sufrido a lo largo de su vida un aborto, dos o tres abortos, ¿tiene más riesgo de padecer cáncer de mama? No. 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 Bueno, entonces lo que he dicho yo. Bueno, lo que es el gobierno, como no tiene las dos maneras, entonces lo retira a los 69. Porque ya la incidencia de cáncer de mama a partir de los 70 años disminuye mucho. Y encima, ¿qué pasa? Que es lo que decíamos antes, la incidencia disminuye. Y encima cuando aparece y la mujer se nota un tumor, como normalmente tiene muy buen pronóstico, pues entonces en el momento en el que ella lo nota, va al médico de cabecera, le pide la mamografía y realmente no cambia tanto el tratamiento como si se hubiese hecho una mamografía y lo hubiesen diagnosticado 3 milímetros más pequeño. A mí me sale, vamos, supongo, y no me entero que me cuesta a mí los chelines. No, porque se daría cuenta cuando ella estuviese más grande. Más grande, pues si cada vez voy más para abajo. Ah, el tumor. Ah, bueno. Ah, el tumor. No lo había entendido. Creo que el chico de la cámara te quiere hacer una pregunta también. Ah, vale, vale. Por favor. ¿Qué es el ganglio centinela? Ay, perdón, a lo mejor lo he dado como sobreentendido. El ganglio centinela es el primer ganglio que hay en la cadena axilar y se supone que es la primera zona en donde el tumor hace el drenaje, la primera zona en donde se deposita, como la primera metástasis que hace. Entonces, es el primer ganglio que está en la axila y que recoge el drenaje de ese tumor. Entonces, se supone que si ese está sano, el resto de la axila también lo está. Pues la mayor parte de la grasa, de hecho la obesidad es un factor de riesgo porque la mujer tiene grasa y esas grasas hacen un estímulo de estrógeno. Entonces la mayor parte de alimentos que tienen grasa tienen estrógeno, igual que las que tienen un índice glucémico alto. Todo lo que son el tema de azúcares altos, la bollería industrial, lo que normalmente gusta y no se debe de comer. Todo lo que lleva tanto aditivo, que hace los críos pequeños, por ejemplo, tienen devoción con todas las bolsas de papadelta, de todo ese tipo de alimentos que tienen aditivos, que es que los engancha y no paran hasta que acaban la bolsa. Pues todo ese tipo de alimentación suele llevar. ¿Puede salirse el cáncer en un sitio y aparecer el cáncer en otro? ¿Cómo? Vamos a ver, centinela te sale, por ejemplo, en la axila. Sí. ¿Se puede desviar a otra parte del cuerpo, detectarlo en otro sitio que no sea el centinela? O sea, ¿tener un centinela sano? Exacto, vamos a ver, detectar un cáncer, el centinela está en otro sitio y no sabía que lo tenía. ¿Se puede? No, no, el centinela se llama así porque es como el guardia que está ahí vigilando el que aparezca el tumor. La mama es el primer sitio donde va hacia la axila. Entonces se llama centinela porque es como el guardián que está esperando a que llegue el tumor ahí. Entonces se supone que si no hay nada en la axila, no está en ningún otro sitio del organismo. A no ser que se haya hecho mal el ganglio centinela y realmente el que sacaran no fuera el centinela y fuera otro ganglio que había al lado. Y a lo mejor esa era sano y no han quitado el centinela que estaba afectado y por eso ha ido a otro sitio. Y luego también hay veces que los tumores hacen skip metástasis, que se llama, que es que hacen saltos, ¿vale? Y entonces saltan al centinela y se van a algún ganglio por encima de este.
Entonces, esos son muy pocos los tumores que hacen eso, pero a veces sí que pasa que tumores que eran muy pequeños, que tenían un ganglio centinela, de pronto al cabo de los años aparece una metástasis en otro sitio. ¿Y cómo puede ser si estaba la sila libre y no había nada ahí? Pues porque en ese momento hubo una skip, metástasis que se llama, y hubo un salto ahí, pasaron el centinela y fue a otro sitio. Pero esos son, vamos, un porcentaje muy, 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 muy pequeño. Yo estaba confundida, creía que el centinela estaba en un sitio y te aparecía el tumor en otro. No, no, el centinela es el primer ganglio que hay en la sila, el que está vigilando el drenaje del tumor hacia la sila, que es el primer sitio donde va. Y lo tenemos todos. Y todo el mundo tiene ganglio en la sila, entonces el primer ganglio que hay ahí en la sila es el que se denomina ganglio centinela. Yo me lo detecté por el ganglio. Si no llegas al ganglio que me dio la cara, me lo daba, no, se puede entender. Se puede que me dio la cara. Es que en ese tipo de mujeres que tienen cierta agregación familiar, los tumores suelen tener peculiaridades diferentes. Lo normal es que tú te notes un bulto en la mama, no te notes una adenopatía en la sila, pero como son tumores tan atípicos, pues hay veces que empiezan a desarrollar afectación axilar. Y la mama es algo muy pequeño que prácticamente no es palpable. Pues la mama fuera tan eso, pues la mama también, ¿no? Entran dentro de los frutos secos. Pueden comerse. ¿Hay alguna pregunta más por parte vuestra hacia la doctora? ¿Ha quedado todo claro? Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias de parte del Ayuntamiento de Archena, en concreto de parte de la Concejalía de la Mujer. Quiero que sepáis que Ana ha venido esta tarde de forma altruista, ha hecho desde luego una labor importantísima, sobre todo para todas las mujeres de Archena. Hemos llamado también a Mapeca, muchísimas gracias por venir, porque también hay muchas que por motivos de trabajo no han podido asistir, pero nos interesaba, sobre todo desde la concejalía, pues hacer ese guiño a la mujer y que se entere, que se informe de todo lo relacionado con este tema. Pues muchísimas gracias de nuevo y... Ayuntamiento, queremos guiarla también con este pequeño detalle. No sé si sabéis que ella, no sé si me va a reñir por decirlo, pero ella pasa consulta en la Policlínica Marina. Nosotros nos pusimos en contacto con Marina porque nos interesaba realmente que viniese y ella pues muy cordialmente ha aceptado. Por tanto, nos encantaría que este diploma que le regalamos pues lo pusiera en su clínica de aquí de Archena. Lo pondré, gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todas por vuestra asistencia. Buenas tardes. Gracias. Pues aquí estamos con Mari Carmen Alcolea, concejala de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Archena. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla que vamos a tener aquí? Pues en primer lugar quiero decir que es el último acto de la Semana de la Mujer, no por eso menos importante. La doctora Ana Archenera ha venido a darnos la charla de una manera altruista, se lo hemos pedido desde el Ayuntamiento y muy gustosamente ha cedido, y la única finalidad que tenemos es acercar a la mujer a este mundo, que también entre comillas nos da un poco de miedo, de respeto, saber cómo podemos diagnosticar un cáncer de mama, cómo se puede prevenir, qué tipo de alimentos podemos comer, cuáles son más, o sea, mejores para nosotras y cuáles no. Todo eso lo ha explicado muy bien esta tarde la doctora. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de esta Semana de la Mujer que habéis organizado? Pues la Semana de la Mujer ha tenido bastantes actos, como habéis podido vosotros ver. Ha tenido también afluencia de las asociaciones. Hemos aumentado también un presupuesto a todas las asociaciones, no solamente para que sigan haciendo estas actividades, sino para que aumenten el número de actividades, muy importante, la integración de ellas y el que se sientan la mayoría útiles y puedan cada una pues también expresarse a su manera. Bueno, entonces un mensaje de optimismo a la mujer y decir que Archena
En Archena las mujeres aquí están muy bien vistas, ¿no? Por supuesto que sí, desde el Ayuntamiento nos preocupamos muchísimo por el sector de la mujer, no solamente con este tipo de conferencias de tipo sanitario, sino también hacemos muchísimos viajes, excursiones, convivencias, talleres, y a todos estáis invitadas, por supuesto. Bueno, ese es el mensaje, ¿no? Si eres mujer... Por supuesto, actúa y participa con nosotros.